Buenos días. K4. Thank you, sir. We'll chat with former Pittsburgh Steeler John the Builder Malecki about opportunities working in skilled trades. We'll find out what it means to be a Steeler. A ver, dele. No, ¿sabe? ¿O no? Apenas te voy a enseñar, por eso le tengo que comprar las llantitas. Tengo que poner los pelos. 5 bolas se la dejo. Gracias, doctor. A ver, usted. Llévesela de una vez. No le falla nada, ¿eh? No, gracias, ya mire que no, gracias. Arre. ¿40 por las dos? ¿Y esto? Eso se lo dejo en 10 los dos. ¡35 se las dejo! Bueno, pues, me voy a llevar. Yo pienso que ahí caben, ¿eh? Sí, sí caben. Ahí le va, patrón. Échalo. Gracias. $5, mire. Gracias. Muchas gracias. Sí. Por la jaulita, ya. Estoy pidiendo $12. Viene nuevecita, mire. Ay, ñi, ñi. Creamos para el cirule que anda ahí. Ya me madroso. Dígame. ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Cómo la ves? Está bien. ¿Ocho para el Firulais? Vámonos. ¿Ocho? Mire. Ánimo. ¿Le debo $1 o qué? Sí, más, sí, más. ¿Por esto se lo pago, no? Sí, está bien. Muchas gracias. ¿Y vale? Verde con grises. Una sola apuesta. ¿Un treintón? Vámonos. ¿Cómo la ve? Vámonos, ¿ya qué? ¿Qué hizo? ¡Chao! ¿Puro tijo de qué? A la Libertad. ¿De la Libertad? Sí, vamos, parte alta, papá. ¿Ese es todo? En la 15. Ahí ya le tocaban los Jordan. Sí, ahí está, ahí está. Ahí está. Pégales un checadón. Garantía, no, de por vida. Ya sabes que sí. Ánimo. Suerte. Arre. Gracias. Buen día, mi jefe. ¿Cómo dan las flores? Las dos. Por la de abajo, estoy pidiendo $12. Anímate, salúdame a Giorgio de Tijuana. Ándale, que él te sigue. ¿Qué tal? 18, mira, está diciendo 20. Ahí te miro, ahora sí tengo responsabilidad. Muchas gracias, ¿eh? Ustedes dicen que es pirosolo, ¿verdad? ¿Cuánto quieres? Viene limpiecita, pa. A usted se la voy a tirar en unos 20 bolas. Esas te las dejo en 5 cada uno, güey. Vámonos. Mira. Viene, viene también. ¿Cuánto? Esta te la dejo también, 5 bolas. Échale ahí. ¿Se va o qué? Sí, me lo dejo. Ahí está. Véngase, mijo, de una vez. Este se lo dejo barato, patrón. Un 25 por él. ¿Cómo la ve? Un 20, pero yo. ¿Cuánto? 20. Ya. ¿Neta? ¿22? Un 20, hombre. Vámonos, puto. Dale. Los acabo de hacer. Venga. ¿Le hago un paro o qué? A ver, sí. Vamos. Déjeme nomás mover este ahí para que. Ay, ahí está el mal. Sí, mon. Es que tengo una nieta que trae más pinche piola que la chingada. Pues con esa que dice chingada, ¿sí? ¿Le da? Sí. Ahí nomás le pone agua. Sí, sí, listo. Y con eso. Sí, pues, muchas gracias, Manuel. Muy amable. Hey. Que Dios me lo bendiga. Buen día. $10. Okay. $10. Can we leave it here for a little while? Yes, sir. Thank you. Oh, good. Yeah. We're going to use up our display. Ah, okay. Perfect. Se vendió, raza.
Sir. Thank you. Thank you so much. Se fue la camita antigua. Por un momento pensé que nunca se iba a vender, la neta, ¿eh? Ahí está, miren. All right, sir. Si vos la sacas. A ver, ¿ahí trae una o qué? No, los llevo para toda la familia, para mi tía, para mi jefita. Pues. ¿Neta? Sí, chingale. ¿Cómo ha estado mi jefe? Pues ahí, navegando. Navegando en los trenes del sur, a una indita muy linda encontré. Dije, ese cabrón me lo tengo que encontrar un día. Ahí está, ya chingamos. ¡Qué hule, mi jefe! ¡Ey, muchas gracias por las ciruelas! Me hizo el domingo con estas ciruelitas. Llegando al cantón, se me hace que... Es botanita nomás. ¡Ándele! El huesito lo dejas, la cascarita te la comí bien deliciosa. ¡Qué hule! ¡De Sinaloa! ¡Mi jefe! ¡Dale! ¡Buen día! ¡Qué hule, patrón! ¡Cuánto! Se lo voy a dejar en 5 los elefantitos. ¿Cómo la ve? Vale. ¿Están bonitos, no? Sí, están chidos. ¿Cómo le ha ido, patrón? Ahí vamos. Eso es todo. ¿Y usted? Gracias a Dios, ahí vamos también, mire. Qué bueno. Y me dio el de la suerte. ¿Cuánto? Ahí quedó, patrón. Gracias. Que le vaya bien. 5 bolas, carnal. $5. Barato para usted. Completito, carnal. Limpiecito. Ahí te va. Gracias. Que te vaya bien. Igual. Señora, deme $5 por todos. Es que a veces me sentamos ahí en la escalerita y... ¿Dónde los va a echar? ¿En la cajita? Sí. Ahorita se los ponemos ahí de una vez. $10 y $10.20, señora. Vamos a hacer algo. Le voy a regalar una canastita de las pequeñas. ¿Cuál le gusta? Escoja una. Es que mi nieta quiere a su amiga darle un regalo, pero que le consiga una canasta. Gracias, joven. Claro que sí, señora. Ahí andamos regalando. ¿Cuánto tienes esto? ¿Esta canacita, patrón? $2 se la dejo. ¿Cuánto? $2. Oh, bueno, me la llevo puesta. Claro que sí. ¿Está bonita, no? Sí, la quiero para poner fruta. Y... Para la fruta. Para la fruta está especial. Pues este también, mire, fruterón. Pero este está más grande. Porque tiene diferentes tejidos. Ah, ok. Diferentes. Muchas gracias. Señor, gracias a usted. Ahí la llevamos, una mañana de domingo bien perrona, aquí en el Swami del Cobis. Ya está pegando el solecito bien machín, raza. Ahorita voy a mirar dónde puedo conectar un cocón. Five. Okay, there you go, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Te los voy a dejar en $5 los dos. Muchas gracias. No, mi jefe. $5. Calada y garantizada de por vida. ¿Para los perritos? Claro que sí, aquí tiene la puerta, mire. ¿Cuánto? 5. Y aparte se puede doblar también. Chule. ¿Tenías perrito antes? Tengo todavía un Boston y tengo un Chihuahua. No, yo compré dos que tienen el pelo así lacio. Bien cariñoso, mi jefe. Mi carnal. Un saludito bien especial al señor Juan Rubio hasta el meritito Monterrey, Nuevo León, de parte del Solovino. Mi gente, como ustedes pudieron ver, gracias a Dios tuvimos un día bien perrón aquí en el Swami del Cobis. Se acabó lo que se vendía, raza. ¡Yeah! Ahí nos vemos, mi gente. Cuídense mucho. Su compi el Solovino.